¿Están listos? Sí, profe, adelante. Excelente. Pues vámonos, Recio. Sí, profe. Hay que respetar los horarios, ¿eh? Vámonos a compartir. Aquí se van integrando. Comparto pantalla. Comparto pizarra. Ok. Nos quedamos los gastos variables que eran, ya tienen el precio de el precio unitario de los relojes. Ok, vamos a minimizar esto para continuar. Acuérdense, dudas. Maestro, mande. Sí, yo tengo. ¿Cree que pueda escribir lo que nos estaba dictando en la otra clase, al último? La última fórmula. Sí. Ahí va. Sí, porque me perdí como en el tercer. En el tercer. No, en ventas, último renglón casi. Ventas, okay, es igual. Ventas es igual a unidades y precio de venta y gastos totales es igual a gastos fijos, más gastos. ¿Cuáles son esos? Gastos variables de aquí. Correcto. Gastos variables. Así queda la fórmula. ¿Sí? Profe. Gracias, profe. Sí, de nada, hija. ¿Quién habló? Adelante. Yo, profe. Padua. Yo ya tengo una respuesta, pero no sé si esté correcta. ¿Ya tienes la respuesta? Ya. Bueno, no la digas. No la digas. ¿Sí? Porque no creo que todos la tengan. ¿Estamos de acuerdo? Hay conectados sí, cuarenta y tantos, más los que se siguen integrando aquí. O a menos que me digan que todos tienen la respuesta, pues les voy a aplaudir. Yo no la tengo. Ok, no, pero muy bien, yo sé. Ok, digo, no es la ciencia, ¿no? Pero hay que ir descifrando. Profe. Dime. Profe. En el dato de gastos variables, ¿era 70 o 140? 70. Ah, okay. Es el precio unitario. Sí, gracias. Ok. ¿Y el de gastos fijos era 6,000, profe? ¿O? Sí, 6,000. Okay. Ok. A ver, okay. Ryu, sí. ¿Tienes alguna duda? No, profe, que se quedó la mano levantada. Ok, muy bien. Entonces, ¿esa es la fórmula? Y quedamos que el punto de equilibrio sería, quedaría así. El punto de equilibrio quedaría así. Ok. Descífrenme la fórmula. A ver quién dice yo. Ahorita la vemos. Con la que vamos a... Yo, profe. A ver, ¿cómo quedaría? Quedaría como X igual a P. ¿Sí? Igual a GT.
Déjeme silenciarlos. Te escucho. Ahora sí. Profe, quedaría como X igual a P. Igual a gastos totales. Y luego quedaría como X igual a gastos totales sobre precio de ventas. No. No queda así. ¿Alguien más? Por ahí ibas, pero no es así. ¿Alguien más? Alfredo, te veo muy pensativo. ¿La tienes? XP igual a GT. A ver, otra vez, Raúl. XP. XP igual a GT. No. Ahí van. No. No es así. Sí es la primera que dijiste, Raúl. A ver, XP igual, y ahí les faltan dos. XP. XP, ahí vas bien. Igual. Es la suma de fijos y variables, sería el gasto total. Sí, 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 pero te falta... Igual a B, profe, XP igual a B. No, 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 no. A ver, ¿te las digo? Sí. ¿Sí? Sí, Raúl. Explicado. Sí, sí. Sí. Está bien, okay. Profe. Esto quedaría. Muy bien. De la siguiente manera. XP es igual a gastos fijos más. ¿Más qué sería, Raúl? Gastos variables. Más gastos variables. Variables, correcto. Variables. Gastos variables, es correcto. Ok, ahora sí, vamos a sustituir. Profe, yo quiero decir, a ver si estoy bien. A ver. Ahí ya empezamos a sustituir. A ver, ¿quién dice yo? Yo, profe Padua. A ver, dime. Ahí tendríamos que sustituir para sacarla de X unidades vendidas. Ajá, a ver. ¿Cómo quedaría según tú? Quedaría X igual a gastos fijos más gastos variables sobre precio de ventas. Por ahí vas. Pero no es así. ¿Alguien más? Por ahí vas. Empezaste bien. ¿Quién dijo yo? A ver, Raúl. Lo que queremos buscar es las unidades que tenemos que vender. Entonces así vamos es, para a tener utilidad. El XP. Lo ¿sí? que sí conocemos es P, que es 140. Entonces quedaría X que multiplica 140. Igual, gasto fijo, que sería la suma. Bueno, lo ponemos desarrollado. Gasto fijo sería 600 más 800 por 4 más 700 por 2. Ok, más o menos, Raúl, más o menos. El P no pasa dividiendo porque está multiplicando por la X. El P, ahorita no. Pasa dividiendo, no. Profe. ¿Sí? Sí, pasa dividiendo porque se supone que está multiplicando por la X. A ver, ahorita lo vamos realmente a ver. Realmente sí. ¿Sí? Lo vamos a ver. ¿Alguien más? Sino para continuar. ¿No sería XP igual a 6,000 más 70? No, por ahí vas. Entonces sería X, 100, no, más 140, ¿no?
Por ahí van, por ahí van, por ahí van. Multiplicando 140. Sí, 140. ¿No quedaría X por 140? Sí, entre paréntesis. Ajá. Es igual a 600, bueno, perdón, 6,000 este, más 70. Aquí lo que queremos sacar son los gastos que tiene el dueño del negocio. ¿Sí? Los gastos mensuales que tiene. Ok. Continúo. Entonces, yo. Sería XP más igual a 6,000 más 4,600. No. Ok. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Se los voy a plantear más fácil. Ahí va. ¿Cuánto cuesta cada reloj? Profe. Sí. 70 pesos. 70 pesos. 70. 70 pesos. ¿A cómo los vendió él? 140. Ese es el precio de venta. Ojo. Precio de venta. ¿Sí? Entonces los gastos sería, fijos, ¿cuánto la, paga de renta? El gasto variable sería 12X. 6,000. No, ¿cuánto paga de renta mensual? 6,000. Ahí está. 6,000. ¿Sí? Mensuales. ¿Cuánto le paga a la muchacha? 800. ¿Cuánto le paga por mes? 800. Por mes. 3,200 mensuales. Ok. Vayan sumando a los 6,000. 3,200. ¿Sí? ¿Cuánto paga por la vigilancia? Más 1,400. Ok. 1,400. 1,400. ¿Cuál sería el total mensual? 10,600. ¿Cuánto? 10,600. 10,600. Correcto, Raúl. 10,600. 600. ¿Sí? ¿Esto es lo que él paga? Por mes. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien para borrar sí. Esto. Y luego se divide en 140. A ver, espérenme. No se adelante. Hasta aquí vamos bien para borrar esto. Sí. Sí. Sí, okay. Profe. Bien. Ahí va. Ya tenemos los gastos variables, que son 70 pesos. Ya tenemos la fórmula, ya se las dije. Aquí está. El punto de equilibrio, aquí está. Y vamos ya a descifrar. ¿Ok? Vamos a sustituir. Empezamos. ¿Esto ya lo puedo borrar todo esto? ¿Esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo borro. Sí. Ahí va. Sí, profe. Ahí va, chicos. Ahorita lo vamos a ver. Ok. Bien. Empezamos. Así queda la primera. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me lo dice, por favor? Profe. Mande. Es precio de ventas por unidades vendidas igual a gastos fijos más gastos variables. Gastos variables. Ok. Así queda la primera línea. A ver, ¿quién me la descifra?
que lleva del lado izquierdo? Estamos aprendiendo, me parece. 40X. Una ¿cuánto? X, profe. ¿Cuánto, Raúl? X. 140. A ver. Raúl. 140X. Ok. ¿Alguien más dijo lo mismo que Raúl? ¿No escucho? No. Sí, yo. Ok. Tú, Trini. Ok. ¿Cómo queda entonces? 140. X. ¿Es igual? ¿Quién lo descifra? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué sería a igual 6, a 10,600? ¿Qué más? No. ¿6,000? ¿10,600? Ah, sí. Más 70. ¿Qué más? Más 70. ¿Más 70 qué? Más 70X. 70X. Correcto. Sí, 70X. Así queda. Háganlo, por favor. 140X es igual a 10,600 más 70X. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, chicos, ¿vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. La que sigue. ¿Quién dice yo? Quiero que todos participen. Igual. Se pueden equivocar ahorita. Quiero que todos participen. A ver. Levanten la mano. A ver, Ryusi, ¿cómo queda? Bien. Quedaría, no sé si esté correcto, pero quedaría 140X menos 70X igual a 10,600. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Esmeralda, sí. ¿Cómo quedaría? ¿No quedaría X es igual a 10,600 más 70X entre 140? No. No. Yo. ¿Quién más? Yo, profe. ¿Quién más? Sería 140X igual a 11,300X, ¿no? No. ¿Quién más? ¿Ya? No, sí, yo comparto opinión, es 140X menos 70X, eso quedaría en 70X igual a 10,600. Entonces despejamos el X, el 70 está multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a 10,600 entre 70. Correcto, Raúl. Ajá, X excelente. Igual a 10,600 entre 70. ¿Sí? Excelente. Ok, ¿escucharon a Raúl? Yo ahorita lo voy a descifrar aquí, ¿sí? Fue la respuesta correcta. ¿Cuál es el valor de X, Raúl? Ya lo debes de tener. Valor de X, 151.42 y tiende a 152. Correctísimo. Esa es la respuesta correcta, chicos. ¿Sí? Ese es el ejercicio completo. Lo voy a hacer aquí, paso por paso, para que lo vayan viendo y vayan despejando sus dudas. Empiezo. 140X menos 70X. Esto es igual a 10,600. ¿Ok? 140X menos 70X es igual a 10,600. Como dijo Raúl, el 70 está multiplicando, pasa dividiendo. El 70 está multiplicando, pasa dividiendo. Continuamos. 70X es igual a
cuánto es igual? A 10.600. A 10.600. ¿Sí? Sí. El 70 está multiplicando, pasa dividiendo. Bien. Despejamos. X es igual a 10.600. A 10.600. Entre 70. Entre 70. ¿Sí? Por ende, el valor de X es igual 151.42. Quedaría 152 pesos. No, 152 relojes. Perdón, 152 relojes. Es decir, que para obtener ganancias, la persona, esta persona, tendría que vender 152 relojes mensualmente para solventar la renta, lo de su empleada y el pago de mantenimiento y cuidado de negocio. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. No, profe. ¿No? Sí, estuvo más sabroso este, ¿verdad? Sí, profe. Estuvo bueno, la verdad. Estuvo bueno. Estuvo bueno, ¿no? ¿Sí? Sí. Okay. Yo no lo entendí muy bien, profe. A ver. Tuvo paz. ¿Quién está hablando? Yo, Rocío, profesor. La verdad, no soy muy buena para las matemáticas, pero hago lo posible. Okay. Pero sí, no lo entendí. Me perdí mucho en ese problema. ¿En todo? Un poquito. ¿Sí? Pero igual, o sea, no lo retraso mejor. Ya después le pregunto por mensaje privado para que me explique bien ese problema. Ok. Para no retrasar a los compañeros. Ok. Igual. ¿Alguien más tiene duda aparte de Rocío? Chicos, ¿no escucho? No. ¿No? Muy bien, profe. Ok. Ya les mandé el pase de lista. Nombre completo con apellidos, por favor. ¿Sí? Claro, ¿ya les llegó a todos? Sí, profe. Sí. Excelente. Ok. Entonces, Rocío, pendientes con este, ¿sale? Sí. Ok, ya, profesor. Ya lo tienes hecho como quiera, ¿verdad? Ya lo copiaste. Sí, lo tengo hecho. ¿Puedo borrar aquí ya, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿No se están profe, durmiendo? El pase de lista es en el chat. Mande. ¿El pase de lista es en el chat? No es en el chat. Es en el quiz que les mandé. Les mandé una pregunta. ¿Sí? Por aquí, a ver, ¿qué pusieron en el chat? ¿Vale 100 puntos o porque que ahí dice que valía 100 puntos? No vale nada. Es el pase de lista, pero lo quiero en el quiz, como si fuera un examen. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, profe, que ya lo puse. No te preocupes, pero sí te llegó la pregunta. Sí, debe de pedir, ¿no? Tu nombre con todo y apellidos. Ajá. ¿Y tienes la pregunta esa? Que la que cayó en correo. Ajá. Mi mamá me salió mi nombre. Esa tienes que contestar. Oh, bueno. ¿Ok? Sí. ¿A dónde lo mandó, profe? Perdóname. Lo mandé por Classroom. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Solo me salió que pusiera mi nombre. Nombre completo, con apellidos. No me digan que no les llegó. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bueno. Lo van a contestar como si fuera una pregunta de examen. Sí, profe. Van a poner... 100 puntos por poner el nombre. Sí, nombre completo y apellidos, por favor. Ok. Sí, ¿alguna duda? Sí, no, profe. No. ¿Esa cuenta para las 3 sesiones? ya pasamos la materia. 100 puntotes, no, hombre. Se pasan. A ver.
Ya puse mi... Profe, ya se lo mandé. ¿Ya lo mandaste? Ok. Ya perfecto. Se lo mandé. Esa va a ser la lista de asistencia oficial contando para las tres sesiones. ¿Sale? Yo no lo puedo ver, profe. No puedo salir. Okay, profe, correcto, correcto. Lo vas a ver ahorita para poder continuar. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Ok. Eso se lo mandé antes de que empezara la sesión. ¿Cómo, cómo? Esa la mandé antes de que empezara la sesión. ¿Sí? No ¿cómo? No hay problema. Yo se los mandé antes que terminara la clase. Antes de que empezara, perdón. Ok. Escriban este. Creo que con este nos vamos porque el tiempo se pasa volando. Profe, sí, ya faltan 10 minutos. Sí, hombre, se pasa esto volando. Ahí va. Sí, profe, que nosotros que lo que estamos anotando, eso que luego se lo vamos a mandar. Sí. Me lo van a mandar, me lo pueden mandar, le toman una foto. Sí, me lo mandan como archivo adjunto. ¿Sale? Ok. Sí, profe. ¿Sí? Okay. ¿Para el correo? ¿O para cuándo? Al correo. ¿Sí? Enterado, sí. Ok. Vamos. Es menos 2 al cuadrado. Es igual a menos, abrimos un paréntesis, 2 por 2. Cerramos paréntesis. Esto es igual. ¿A cuánto sería igual el resultado? Menos 2. ¿4? ¿Cuánto? 4. ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. 4 positivo, perdón. Sería 2, menos 2 positivo. No. Negativo, pero negativo. Serían... No. No sería, es positivo, ¿no? ¿4 positivo? No. Es negativo. 2 negativo. Es negativo. Ah, sí, negativo, negativo. Negativo. Y es 4. No, negativo más negativo es positivo, ¿no? ¿Sí? Sí. Profe. Menos 4. Quedaría menos 4. ¿Ok? Porque... Pero también multiplica el signo al cuadrado. Sí, se multiplica. ¿Sí? Sí, menos 2 por menos 2. Sí, profe, se multiplica. Menos 4. ¿Cuánto da? Todo número elevado al cuadrado. Todo menos, negativo. Es negativo es porque da menos. Por eso. Menos por menos. Es positivo. Es positivo. Es positivo, profe. Menos por es positivo. Menos, sí. menos por menos da positivo. Menos sí. Por menos más. Regla de signos iguales. Sí, pero es que lo que pasa es que el signo está por fuera de los paréntesis, así que el signo se sigue quedando afuera como negativo, ¿no, profe? Correcto. Correcto, Diego. Correcto. ¿Sí? Correcto. Okay. Sí, pero está fuera del paréntesis. Pasa... ¿Sí? Porque solamente estamos exponenciando el 2, no el signo. Correcto. El signo está por fuera. El signo está por fuera. Pasa negativo acá. Ok. Ya lo entendí, profe. Escriban. Si entonces negativo, profe. Mande. Venga. Ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? 10 minutos nos queda. Díganos, díctenos. Si hay un signo negativo, escriban ustedes. Si hay un signo negativo sin paréntesis... ¿Sí? El exponente se simplifica. El exponente se simplifica. Y luego se añade el signo negativo. ¿Me lo podría repetir, por favor? Si hay un signo negativo sin paréntesis, coma, el exponente se simplifica. Y luego se añade el signo negativo. A ver si alcanzamos, chicos. Exponente. Se simplifica. Y luego se añade el signo negativo. 9 minutos, chicos.
Correcto. Escriban, para ya no escribir yo. Abren un paréntesis. Okay, díganos. Abren un paréntesis y le ponen menos 2, cierran el paréntesis y le ponen al cuadrado. Ese es 4. ¿Sí? Al cuadrado, sí. Ok. Ponen un signo de igual y ponen menos 2x. Menos 2x. Ajá. Menos 2. ¿A cuánto sería igual? A 4x. A 4 nada más. No, profe. ¿Sí? A 4. A 4. Ah, ok, 4. A 4. Okay. No creo que alcancemos por el tiempo que nos queda. Ok, escriban 6x al cuadrado. 6x al cuadrado más 5x al cuadrado. Quiero el resultado. No. 6x. 51x. No. Sería 11x al cuadrado. ¿Cuánto? 11x al cuadrado. 11x al cuadrado, correcto. 11x al cuadrado. El siguiente. ¿Qué? Ok. Abren un paréntesis y van a poner x al cuadrado. Lo cierran. 7 minutos, chicos. Qué rápido se va esto. Modo. Sí, x al cuadrado. Cierran el paréntesis. Échale, profe. Ponen otro. Ponen x al cubo. Ajá. Ponen un signo de igual, cierran el paréntesis, signo de igual. Ajá. Y van a poner X. ¿Cuánto sería? X a la 5. No, por ahí van. X. ¿Sería X a la sexta potencia? No, X. A la 7. 2 más 3. X, 2 más 3. Sí, X. 2 más 3. X a la 5. Ah, ok, sí. A la quinta punta. Ya despejando, ¿cómo quedaría? ¿X? Sí, ya. O X sea, a la quinta potencia. X 2 más 3 ya sería de X a la quinta. X a la quinta, sí. Así queda. Ok. ¿Están escuchando? No, va el ejercicio. Va de tarea. Nos quedan 5 minutos. Si lo hacen, qué bien. Va de tarea. A ver. Entre paréntesis van a poner 3 más 6. Entre ¿sí? paréntesis van a poner 3 más 6. Ajá. ¿Sí? Fuera del paréntesis van a poner X. 7. ¿Se cierra el paréntesis, profe? Se cierra el paréntesis. ¿Ahí mismo? En el paréntesis va 3 más 6. Se cierra. Se cierra. Y luego ponen una X. Más 7. No, X, un 7. No, séptima. Más 7. X, un 7. Y luego van a poner menos 4 medios. Ay, profe, no le entendí ahí esa parte. Yo a ver, ¿lo puede repetir, profe, por favor? Entre paréntesis van a poner, 3 más 6. Así como lo estoy poniendo. Uh-huh. Afuera van a poner una X, un 7, menos 4 medios. Se los escribo así porque no me lo permite. ¿Sí? Uh-huh. ¿Ya? Sí. Ya. Okay. ¿El 7 va encima de la X? 4 medios. ¿Pero el 7 va encima de la X? No, perdón. Aquí después del 7, ¿sí? Es una rayita ¿sí? abajo. Sería 4 entre 2, perdón. 4 entre 2. Perdón, me equivoqué ahí. Ah, ok. Sí. A ver. Correcto. No es 4 medios, es 4 entre 2. Es 4 entre 2, perdón. 4 entre 2. Sí, Diego, es correcto. Perfecto. Así, sí, Diego, profe. Es correcto. 61.
¿Quién dijo 61? Padua. Profe, ¿será la tarea? Este es, sí, si lo terminan ahorita, lo pueden hacer. Nos quedan 3 minutos con 30 segundos. A ver, empiecen a despejar. No es 61. Ya dieron el resultado. Qué bueno. ¿Es 61, no, profe? ¿Es variable o es por? ¿Cuál? Sí, es 61. Por. Es por 3 más 6, 9 por 7 no, menos 8. No. A ver, ¿quién lo tiene ya? ¿Quién lo tiene? 3 minutos, chicos. Pero, ¿esa X es variable o es por? Es por. Cuando okay. Es variable del lado derecho, ¿no? Es por. Sí. Sería el total de 61. Es 9 por 7 menos 2. 9 por 7 es 63. Espérate. 52, 69. 9 por 7. 63. Menos 63. No, no, no. ¿Pero qué les falta ahí? 63 menos 2. No. Menos 2. Menos 2, 61. No. 9 por 7 ya lo tienen. ¿Qué les falta? Menos 2. No. Menos 4. Menos 4. Menos 2. Entre 2. Menos 4 entre 2. 63. Menos 4. Menos 4 son 59. Entre 2. Entre 2. ¿Sí? Sí. Sí, entre 2. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo queda abajo? Despejando ya 9 por 7. 63. 63. Menos. Menos 4 entre 2. Menos 4 entre 2, correcto. Despejamos. ¿Cuánto queda abajo? 63 menos 2. ¿Cuánto? 63 menos 2. 63 menos 2. Menos 2. ¿Y el resultado? 61. 61. 61. Ahí está. ¿Sí? Ahí está correcto, sí. ¿Sí? Ahí está correcto. Sí. ¿Sí? Ok. Me regreso a la pantalla inicial. 1 minuto con 20 segundos. Vamos a la última foto, chicos. ¿Esa es la tarea, profe? Sí. Correcto, Trini, correcto. Va la foto, por favor, credencial. Va, chicos. Ya nos queda 1 minuto con 5 segundos. Ya vamos a acabar. ¿Se fue rápido, chicos, esto? Ahí va la foto. Sí, Raúl, gracias. Ahí va la foto. Gracias, Raúl. Va la foto. Gracias, Vanessa. Gracias, Olvera Hernández. Voy a la siguiente. Gracias, Jania. Voy acá con la siguiente página. Menos de 1 minuto. ¿Qué les pareció la clase, chicos? Va la foto. Muy buena. Tu padre, profesor, se vuelve bien rápido. Se va de volada. ¿Sí? Cuando está agradable la clase, esto pasa, ¿no? A ver, van las credenciales. Va la foto. Pueden comunicarse con ustedes. Ah, va la foto, credenciales. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a esperar a que termine. Los videos están en YouTube, acuérdense. Claro, los subo hasta terminando las clases, pero ya aparecen. Me mandan lo que hicieron, por